A la maestra. ¿Quién tiene duda? Todos. Todos. ¿Qué pasó, muchachos? Yo tengo una duda sobre... Bueno, si le quería ver si se pudiera conectar los tres sensores a una misma salida para conectar solo a una entrada analógica. ¿Cómo los tres sensores a una misma salida? Sí, o sea, la salida de cada sensor los uní y los puse en un pin, en el RIN. No, son independientes, Casiel. ¿Sí? Son tres analógicos. Ok. Y otra duda, maestra. En la interfaz, para conectar, ¿cómo se dice? Para conectar otra vez la... Por ejemplo, ya hice la alarma. Ajá. Y ahora voy a hacer el ventilador. Pero tengo, bueno, hice otra vez el open, el read, el write y el close. Ajá. Pero me marca un error del puerto. No sé si estoy repitiendo o estoy poniendo dos veces el open y el close. Se supone que nada más deben de poner un open y un close. Ajá. Sí, he tenido muchachos que de repente me ponen tres y no les marca error. No sé si hay algo que te está marcando error. Necesito que me compartas, Jaciel. Porque no sé. Creo que sí te dejan compartir. ¿Dónde andas? Dentro de un solo while, ahí puse los dos. A ver, ¿cómo dentro de un while? Sí, miren. Este es uno. Ah. Y aquí tengo el otro. Quítame uno y de este mismo, Jaciel. Por ejemplo, me quitas el de abajo. Y del anterior, me jalas la línea de flujo y de comunicación también. ¿En estas? Me haces como un nodo. Ah, o sea, nada más conecto estas a aquí. Sí. Y el error también. ¿Y el error del de arriba, cómo lo estás trabajando? Es que en el de abajo traes un OR. Ah, no se lo puse. ¿Y en el de arriba cómo? Ahorita se lo pongo. No, entonces por eso te está marcando error, porque son dos. Ah, ok. Si pudieras ponerlos todos en serie, mucho mejor, ¿eh? Entonces, si los pongo en serie, tendría que tener otra OR, ¿no? No, con una que tenga, porque es el mismo flujo de error. Nomás el chiste es que me quites ese open y ese close extra. Bueno. Sí, no, esas eran mis dudas. Sí, Jaciel. Gracias. ¿Quién más tiene dudas? Me quiere. Ok, Carlos. Fer tenía dudas, creo. Sí. Maestra, de las luces internas, ya ve que pide un horario. Ese, ¿cómo me lo controla? Necesito que sea manipulable, porque a la hora de la revisión no va a ser en la noche, muchachos. Entonces necesito que sea un horario que lo puedan manipular ustedes. Por ejemplo, si la revisión es la de ustedes a las 12, que me lo puedan activar a esa hora. O sea, ustedes tendrían que estarlo modificando.
Bueno, sí, más o menos. Sí, es una de tiempo, es una estructura de tiempo. Oh. Sí, son unas grillas, gracias. ¿Más dudas, muchachos? Nomás que si él tenía dudas. Yo tengo otra, pero ocupo que esté Pablo, porque él tiene los componentes. Yo digo que Pablo debe estar dormido. Y más con este clima. ¿De qué tipo, Fer? Ah, ya, ya se escuchó. ¿Sí se me escuchó? Sí. Ah, es que como que se había trabado el micrófono, no sé. Ah, le iba... Es que en alarma me funciona al... O sea, la primera parte de encender sí me funciona, ah, pero ya al apagarse no. Y no sé, según yo no tengo error en la lógica, pero... Pero no sé. Le quería preguntar es eso. Es bien fácil de probar. Pruébame con un programa sencillo que nada más le mandes lo de un 1 o un 0 y debe de prender y apagar la alarma sin todo tu código. Sí, así le calé primero, pero ya en el código, en el de, bueno, ya completo, ya sí. No me hace eso, no sé. Entonces vas a tener que depurarlo. ¿Te acuerdas del foquito que les puse de repente? Sí. Chécalo sí, a ver si le de finish. Se me figura que por ahí estaba mandándote un error. Sí. Sí, solo que lo malo es que le digo que ocupo al Pablo. Nada, te digo. Y Pablo ha de estar dormido. Sí. Ah, pero igual gracias. Si no me avisas por Teams. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo el mismo error que Fer, pero es al revés. O sea, mi alarma siempre está activada y cuando pongo la contraseña se desactiva. Pero como que no me agarra los sensores infrarrojos y no entiendo por qué. ¿Cómo los está leyendo? Pues nada más los puse con un read y en el read puse el pin en donde está el infrarrojo. No, pero el ciclo. En un... while, ese está fuera de un while, no, ese está dentro de un while y luego pongo un case para desactivar la alarma. ¿No me estás utilizando entonces secuencias? No. Entonces tienes un while y el case que, ¿quién lo controla? Cuando pongo la contraseña, lo ingreso con un botón y en ese botón está el case. Bueno, ese botón controla el case. ¿Y tienes más código que te lo esté echando a perder? Sí, ¿verdad? Me imagino. No, los estoy haciendo por aparte para al final unirlos. Ah, entonces nomás estás haciendo lo de la alarma. Sí. ¿Lo tienes ahí, Ale? Sí, ¿lo comparto? Sí, por favor. A ver qué estás haciendo. Sí. Yo estoy compartiendo. Ya, Ale. Ahí está nomás. Mm.
Es esto. ¿Y dónde aquí está tu se supone alarma? que es el infrarrojo y aquí va a encender el LED con la alarma. Le has puesto el foquito, ¿vale? Para ver si está haciendo todo. Sí. Y, o sea, es que cuando lo corro, luego enciende el foquito. No se espera a que lo encienda. ¿Sabes qué? Se me hace que te falta un retardo a la hora que la desactivas. ¿Aquí? Sí, inténtale poniendo un retardo. Ahorita. Cuando lo pruebes, inténtale poniéndole un retardo. Aquí, sí. Según yo le falta eso, porque a lo mejor no alcanza a llegar bien la señal. Ok, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Yo, maestra, tengo nada más. Deja 100. Para el duty cycle, ya ve que el rango es de 0 a 1. Para el PWM, ey. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo puedo combinar dos salidas para solo conectar una? Ay, no, ya no entendí. Ni cómo combinar dos salidas para conectar una. Ni comparto. A ver, Jaciel. ¿Ya se ve? Sí. Así, esta. O sea, estas dos salidas, conectarlas a la salida del duty cycle. ¿Qué vas a conectar ahí? ¿El ventilador? Sí. Vas a tener que conectarlas independiente. En cada tira de imágenes conectarla. Porque va a cambiar, ¿verdad? Ajá. Depende de si lo necesiten manual o automático. Ajá. No, esa me la pone. En cada tira de imágenes debe de ir lo que van a prender o apagar en su Arduino. Entonces aquí sería otro set. Sí, van a vivir muchos. De hecho, van a vivir muchos, ¿eh? Entonces sería otro set duty. Exacto. Y los dos van a ir con la entrada 3. Ah, ok, ok. Y cada uno en la tira de imágenes. En cada tira de imágenes. Uh-huh. En cada frame. Okay. Sí, Jaciel. Uh-huh. Y así es en todo, Jaciel. Si quieren, por ejemplo, en un frame, prenderme un LED, ahí me mandan el write de que van a prenderme LED. Si me quieren leer un LED, pues ahí me mandan el read. Lo que quieran hacer en el frame, me mandan todo al Arduino al mismo tiempo. Okay. Si es que todo lo tienes por fuera, ¿verdad? De los frames. Sí. Entonces sí, ahí tienes el error. Tiene que estar dentro del frame a la hora que lo ejecutas. La salida. Esta. Sí, todo lo que vayan a mostrar o leer del Arduino. Ah, ok. Bien. Uh-huh. Gracias. Sí, Jaciel. Otra duda, muchachos. ¿Alguien más tiene dudas? Déjenme ver si encuentro algo para enseñarles.
Todavía no se levanta Pablo. Creo que no. Es el Pablo. Que en el versillo lo hicieron con tira, no, lo hicieron todo en paralelo. Déjeme ver si encuentro algo para enseñarle a Jaciel. Es que no encuentro uno con frames. Hizo con frames. Estaba buscando en hojas a ver si había un ejemplo de los que me han hecho, pero con frames. Y no, casi ocupan puras estructuras en paralelo. Paralelo. Así que los que hicieron fueron estos. 11. Ahí encontré una hoja cielo. Mira, Jaciel. Alguien me está compartiendo y no sé quién es. Es Jar. Así yo. Se le olvidó. Mira, este es con frames. No es igual que su proyecto, este era hacer una banda transportadora. Entonces, es lo que te decía, en cada frame, si ocupas prender o apagar algo, en este caso, ellos creo que me mandaban, estos son los LEDs, me mandaban información. Entonces, en cada frame, si ocupas mandarme o leerme datos del puerto, es dentro del mismo frame. Sí, Jaciel. Sí. No es por fuera. Entonces, cada uno me van haciendo lo que ocupan. Por ejemplo, ellos tenían tres estaciones. Era una estación, creo que de detección. Sí, de detección, si la botella estaba vacía o estaba llena. Otra de llenado y otra de identificación de qué color van a llenar. Entonces, por eso está aquí lo de la cámara. En un frame estaba la cámara. Aquí está esperando el objeto. Aquí ha de estar llenándolo. Aquí lo va a llenar, yo creo, que es en el otro frame. Y así se la llevan. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan mandar algo dentro del frame, lo mandan directamente, sin esperarse.
Y no se debe de ver código por separado de la tira de la estructura del frame. Sí, Jaciel. Por eso te digo que estaba mal tu lógica. Y solo debe de haber uno de un solo para abrir y un solo para cerrar. Y todo debe estar en secuencia. Y no importa si hasta el último dejo el, bueno, cada punto, ¿no? Del proyecto. ¿Cómo, Jaciel? Sí, o sea, en cada frame va el, cada, por ejemplo, en los primeros frames es el sensor infrarrojo, luego en los otros frames el ventilador. Ajá. Así seguidito. Sí. Ah, okay. Sí, cada frame va a ser un cuarto que quieres controlar, como quien dice. Y como lo hace muy rápido, está haciendo un ciclo cerrado muy rápido, entonces va a estar monitoreando todos al mismo tiempo. Sale Jaciel. Sí. Entonces, ¿alguien más tiene duda? Creo que ya se despertó Pablo. Ya, por fin. Sí, creo que ya. Me hace que se fue a almorzar primero. Me hace que no. Sí, me dijo que está prendiendo la compu. Ese pa. Ay, Pablo, el primero que se duerme y el último que se despierta. Ajá, qué mando. ¿Qué pasó? Ya llegué, ya llegué. Comparte. No dejan dormir a gusto, maestra. ¿Cómo ves tú, chavos? No, muchachos, ustedes ya los sacaba del equipo. No puedo compartir, no soy moderador. Ah, a ti no te puse. Listo, Pablo. Ahí está. Ah, mire, maestra.
Ahí tengo un case para que prenda la alarma y otro para que me la apague. El de arriba es para que prenda y el de abajo es para que la apague. Ajá. Pero nada más funciona el que la prende, el que la apaga no. Estoy creyendo que tienes el mismo error que esta Ale, que no me pusieron el retardo. Ah, tal vez sí. Tal vez sí porque es eso. Es muy rápido. Sí, es que... Pruébale poniéndome el retardo. Uh-huh. A ver, Pablo, pon un retardo, porfa. Yo creo que va a ser el de apagar, porque es el que les falla, ¿no? Sí. Un retardillo como de 100 milisegundos, a ver si quiere. Ponle... ¿Cómo es, Moab? Dime. Pon un wait. ¿Me dices cómo? Pídeme el control. En el case de abajo. ¿Ya tienes todo conectado, Pablo? ¿Se fue, creo? Sí, Pat, ya está todo ready. Ah, pues, corre, no, porfa. Aguanta. Nomás deja conectar esta mano. ¿Estabas dormido, Pablo, o estabas enfermo? No, ando medio malón, maestra, como que me quiere dar COVID. Tengo medio ronco, por eso te preguntaba. Te las tomaste bien frías, Pablo. Pero bien ricas que sabía. Estaba decepcionado de la vida, maestra, dije... A lo mejor y repruebo. Hay tacos. A ver, córrelo, porfa. Aguanta, deja que... Deja reseteo el Arduino. Casi la mayoría de cosas ocupa retardos. También el que ocupa retardos son los termomotores. Uh-huh. Pero maestra, ahí... para las luces, ya ve que pide un horario específico. Ya debe de ser tiempo. Ya me preguntaron, Pablo. Ah, perdón. Bueno, espero que me haya puesto atención, Fer. Sí. Ahí va. Ahorita le voy a pasar el dedo al sensor. Pero apagar. Sabe que también nos hace falta que se quede. ¿Que se quede qué? Que se quede encendido, ¿no? Ahora pasan el dedo. Ah, sigue fallando. Está, no, lo sigue prendiendo. Por eso sigue fallando. O sea, no la apaga. No. Sí, sí, si le pasamos el dedo, sigue detectando movimiento. Ok.
¿Y en el false qué tienen? En el false. Ajá. Ah, tenemos un... Ay, mira, ponen el false, Pablo. False. Ahí en el case donde dice true, cambia de false. Mi compu se está mensando todo. No. A ver, le puse eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Falso. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Y qué le mandas? ¿A qué le mandas falso? Al OR que tengo conectado afuera. Ay, no, es que no se ve. No, le mandas. Pero al boolean, ¿qué es boolean? Es el LED. Sí. Sí, es que estoy poniendo un LED como si fuera el buzzer. Ok. Y también lo mandas a apagar, ¿verdad? Sí. Ay, chis, pero ahí está rara la condición. ¿Por qué me estás mandando a la misma variable esta unión sin haberme puesto un OR o algo? No, es que según yo sí lo había puesto, pero no sé por qué. Ah, es que está mero abajo. Mira, vete para abajo, Pablo. Ahí está. Lo mismo que Jaciel, ¿por qué no me estás mandando el digital write dentro del ciclo? Ah, no, sí, sí lo tengo dentro del ciclo, lo tengo dentro del while, creo. No, dentro del case. Ah, es dentro del case. Pruébale a ver si no es eso. Ah, oh, sí, sí le tengo que mover más. Entonces, si sigue fallando, le puedo preguntar por Teams. Sí, mira, hazme esas pruebas. Primero, este no me lo modifiques, guarda una copia. Sí. Y méteme el... No, pues lo único que vas a estar cambiando va a ser el LED, ¿no? Sí. Se me hace que está fallando el OR. Puede ser que no sí. ¿Me puedes poner en lugar de este OR una variable... Pues la variable booleana en sustitución de ese OR. O sea, donde sale ese falso, ponerme uh-huh. Que me lo mande a la variable local, booleana. Ah, pues sí, también. En lugar de poner tanta compuerta. O sea, que en cada estado de falso y true del case, me pongas que me lo mande la información correcta al booleano. Y en cada uno me pones un retardo. Ajá. Uh-huh. Pruébale si quieres con uno más pequeño, con uno más grande, perdón, con unos 200 milisegundos en cada caso. Y a ver si te funciona. Tanto en este como en el de arriba. Como en el uh-huh. De prendido. Póngame los retardos. Si no te funciona, me dices, Fer. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Pero no me utilices ya los OR. No sé si son los que te están manejando, marcando el error. Puede ser que sí. Gracias. Maestra, mande. En la fórmula no de se guardan las variables, o sea, o cada que repite el while se resetean. Cada que repites el while se resetean. No tienen almacenaje en memoria como tal. Excepto si las inicializaste con algún valor, pero ya fijo. Uh-huh. Y no hay forma de como guardar una variable. O sea que, sí, por ejemplo, para la del el buzzer que se quede prendido. O sea que guardar el 1 y ya no se modifique. A lo mejor como en un array. Ay, perdón, ¿cómo? Como en un array. Un array.
Sí, meterlo como en un array para guardar esa información por un tiempo corto. Pero es corto, si no se puede permanente. Así como permanente, no. Bueno, soy más ingeniero. Maestra, ¿cuánto vale el diseño de la casa? ¿Cuánto vale el diseño de la casa? No me acuerdo. Pero es con todo y el funcionamiento. Si le hacemos una casa bien bonita y no nos funciona, cero. ¿Vos? ¿Tú qué crees? Y se supone que este proyecto estaba bien fácil. Es que también me la quise complicar porque le metí ese clúster y tal vez me está haciendo también cosas extrañas. ¿No lo has probado paso por paso qué te está haciendo el clúster? Es que sí hice primero un programa donde nada más me prendí un LED y me lo apagaba cuando le metía la contraseña. Y eso sí me lo hacía, pero acá no sé qué. Necesito checar. Sí, pero probaste... ¿Ese programa de poner la contraseña y prender y apagar LED, pero con el Arduino? No, ese sí no. Pruébalo primero así. Uh-huh. Porque se me afigura que entonces nomás te faltan retardos. Sí, tal vez sí. Pruébalo primero así sencillo, sin nada intermedio. Sí. Sí, sí, gracias. ¿Otra duda, muchachos? Entonces ya los dejo para que sigan trabajando. Si tienen más dudas, Fer, me avisas. Sí. Entonces los veo luego, muchachos, para que terminen eso. Salve, maestra. Gracias. Gracias. Adiós, muchachos.